Yo, hola. ¿Qué tranza, vatos de YouTube? Hoy les traigo otro video, pero antes les presento a mi invitado especial. Es Charmy. Hola, Charmy, ¿cómo estás? Hola, señor Sagatobi. Me llena de orgullo salir en uno de sus videos. No es nada, nos encanta tener invitados aquí. Bueno, vamos con el video. Una bandera es una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque puede adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta, o se cuelga de una drisa. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupo de personas. Pero aquí te traigo las banderas más raras del mundo. La bandera de la isla de Man es una bandera roja y con un triskel en el centro. El triskel es un emblema celta llamado también las tres piernas de Man, que está formado por la unión de tres extremidades inferiores unidas por la zona de la cadera y flexionadas por la rodilla. Ahora veamos la opinión de Charmy. Pues en mi opinión esta bandera es rara ya que no tiene sentido. Esas piernas no creo que signifiquen nada. La bandera nacional de Uganda fue adoptada en 1962. La bandera nacional consta de seis franjas horizontales alternadas de negro, amarillo y rojo, con un disco blanco central en el cual se encuentra una grulla. ¿Tú qué opinas, Charmy? No creo que esta bandera sea tan rara, creo que la grulla es un ave representativo. Lo único malo son los colores que le pusieron a la bandera. Seychelles. La banda azul representa al mar y al cielo, la amarilla al sol que ilumina el archipiélago, la roja a la gente y su trabajo en unión hacia el futuro. La banda blanca representa la justicia social y la armonía, y la verde al entorno natural. La bandera original fue adoptada luego de la independencia del país, en 1976. Dinos qué piensas, Charmy. La bandera se me hace muy rara. Los colores sí representan el país, pero no tantos. Deberían de poner tantos. La bandera de Bosnia y Herzegovina está formada por un paño azul, con un triángulo rectángulo isósceles de color amarillo en el centro, cuyos catetos tienen un tamaño igual al ancho de la bandera, tocando uno de sus catetos el borde superior de esta, y estando el otro orientado hacia el lado exterior de la bandera. Charmy, por favor. La verdad, esta bandera sí es rara porque no se sabe qué significan ese triángulo y estrellas, o qué representen. La bandera nacional de Nepal es la única bandera nacional que no es cuadrangular. Fue adoptada el 16 de diciembre de 1962 y es una de las únicas banderas que en la definición legal no es un paralelogramo. ¿Tú qué piensas, Charmy? Definitivamente esta bandera es rara ya que es la única que no es rectangular. Los triángulos representan las montañas, pero no sé a quién se le ocurre hacer una bandera así. Bueno, gente, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like y comenta, y si eres nuevo, suscríbete. También agradezco a Charmy por venir. Muchísimas gracias por invitarme, señor. Bueno, eso es todo. Yo, adiós.